tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gianfranco Carmona, soy el encargado de la administración aquí en la Casa de Cultura Luis Espota. Y en nombre de la Alcaldía Xochimilco, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a esta galería nombrada Nicolás Moreno. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque presenciamos la inauguración de la exposición pictórica Cuna de Artistas de los alumnos del maestro Rogelio Durán, para quien les pido por favor un fuerte aplauso. Para el maestro, para los alumnos aquí presentes, bienvenidos chicos, chicas, bienvenidos también a todos quienes les acompañan. Pues para esta inauguración también contamos con la presencia de Anayat Sinreza, quien es subdirectora de Servicios Educativos y Culturales en la Alcaldía Xochimilco, para quien pido por favor un fuerte aplauso también. Bienvenida. Y bueno, pues para no hacer muy largo este protocolo de inauguración, pues yo solamente quiero platicarles que pues el día de hoy quisiera resaltar dos cosas. Principalmente pues que la importancia de dar esta apertura a las juventudes en los espacios, invitarlos que se acerquen al arte, invitarlos a que sigan ese sueño, y siempre guiados por supuesto de un gran maestro. Es muy importante dar esa confianza porque los jóvenes siempre tenemos ese interés, esa intención, pero muchas veces nos enfrentamos a muchas cosas, nos enfrentamos a muchas trabas, a un no lo hagas, no vas a poder, ¿para qué lo haces? Y es muy muy relevante resaltar eso, ¿no? La edad de los artistas, que con toda la valentía que eso implica vienen, se paran aquí enfrente de ustedes y presentan esas obras, ¿no? Esas obras las presentan al mundo. Y qué mejor que hacerlo en un espacio como lo es esta Galería Nicolás Moreno de la Casa de Cultura Luis Espota. Quiero platicarles que a lo largo de la historia de esta galería, que son recientemente cumplidos 48 años, se han expuesto aquí obras de artistas muy importantes, como lo son Diego Rivera, como lo son el propio maestro Nicolás Moreno, uno de los últimos grandes muralistas y paisajistas. Y en tiempos más recientes, pues el maestro Raúl Cruz Racrufi, uno de los grandes artistas del arte fantástico, uno de los grandes exponentes del arte mexicano a nivel mundial. Y el día de hoy, pues esta galería tan importante abre sus puertas a estos jóvenes artistas que esperemos, dentro de no mucho tiempo, pues cada uno venga y de manera individual, pues llene este espacio, presente sus obras. Y bueno, pues a la comunidad de Xochimilco y a la comunidad de Santa María Tepepan nos va a dar mucho gusto recibirles otra vez. Y para continuar con este protocolo, quiero dar la palabra a Anayat Sinreza, que nos dirige un mensaje de parte de la Alcaldía de Xochimilco. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, con el permiso de sus corazones y agradeciendo que nos presten un poquito de su atención. Quiero hacer un breve mensaje. Me parece que aquí Gianfranco ya dijo unas palabras muy sentidas. No podría agregar mucho, solamente hacerles saber que a nombre de esta alcaldía de Xochimilco, que por supuesto es una alcaldía sumamente comprometida con el arte, con la cultura, en sus ciudadanos y ciudadanas. Y esto es porque se reconoce a la cultura como un derecho humano. No olvidemos que el acceso a los bienes culturales es parte de uno de nuestros derechos más valiosos, y prueba de ello esta gran exposición. Nos enorgullece mucho poder tener esta exposición colectiva, donde bien lo mencionaba aquí Gianfranco, pues vemos que plasman su sentir, su pensar, muchos y muchas artistas jóvenes. Y eso de verdad nos alegra mucho. Llegar a las juventudes es algo muy, muy, muy valioso y primordial para esta comunidad que es parte de la historia de la Casa de Cultura Luis Espota y por supuesto parte de Xochimilco. ¿Quiénes de aquí son de Xochimilco? Y bueno, pues ahora quiero que el profesor nos dirija por favor un mensaje. Claro que sí. Muchas gracias,
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Licenciada Nayanchin, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, Jan, también por todo el apoyo. Y para mí es un gusto, es un placer que nos abran las puertas de esta galería. Como ya lo comentaron, yo ya lo sabía, que esta casa es de renombre y que aquí han pasado muchos, muchos buenos artistas. Por eso me da mucho gusto y me enorgullezco de cada uno de ustedes. Jóvenes, cuna de artistas, es una muestra donde van comenzando algunos jovencitos, algunas jovencitas desde lo básico, desde las bases principales de lo que es el dibujo, ¿sí? Y los principios de la pintura. Yo estoy seguro y me va a dar muchísimo gusto verlos crecer, verlos exitosos. Bien nos decían, a veces ese valor que requieren, porque hay mucha gente que dice, no, como dibujante, como pintor, como artista, te vas a morir de hambre. Y no es cierto, no es así. Tenemos muchos en ustedes, tengo muchos alumnos que ya están vendiendo obras, que están sobresaliendo, y estoy seguro que ustedes van a ser unos de los mejores artistas de México. Así es, créanselo, en realidad, no dejen de soñar, sigan soñando, actúen, aterricen sus sueños, porque sí se puede, sí se puede. Ustedes, cada uno va a ser muy grande en el arte, en el dibujo, porque tienen unas bases muy sólidas, ¿sí? Me va a dar bastante gusto y tal vez, ojalá yo pueda llegarlos a ver algún día exitosos y que sean grandiosos cada uno de ustedes. Jóvenes, con todo mi gusto, con todo mi apoyo, quiero transmitirles... ¡Un aplauso! Quiero compartirles algo de lo que toda mi vida he vivido de esto, del dibujo, del arte, ¿sí? Créanme que con mucho gusto yo se los transmito. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Los quiero, muchachos. Sigan. Y pues, una invitación a todos para que vean lo que sus hijos, sus familiares, sus amigos están logrando. Y van a lograr todavía mucho, ¿eh? Por favor, que este día sea el inicio del nacimiento de unos grandes artistas. Esto es cuna de artistas. Créanme que se van a ir a los cuernos de la luna, muchachos. Gracias a ustedes, porque hay personas como ustedes que nos apoyan y siempre hay que apoyar a las nuevas generaciones. Muchachos, esta fiesta es de ustedes y para ustedes, todos nuestros invitados. Bienvenidos. Gracias, maestro. Bueno, vamos. Antes de pasar a la quema, quiero que brindemos un fuerte aplauso también al equipo de la Casa de Cultura, que siempre nos apoyan, a todas las compañeras que estuvieron allá pendiente. Un agradecimiento, un reconocimiento y un aplauso, por favor. Y pues ahora sí, pasamos. Maestro, por favor. Por favor. Agarre de ahí. Otra chica. Por favor. Pues vamos a... De que se queme cuando se salga. Se retiran para que se queme donde no me agarre. Pues iniciamos. Bueno, pues damos por inaugurada esta exposición y les invitamos a que pasen a la galería y la recorran. Adelante, bienvenidos. Thank you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Esmeralda. ¿De dónde vienes? De Catepec. Oye, esta exposición es muy especial para ustedes. Háblanos de tu obra, háblanos de ti. Pues apenas estoy iniciando con la pintura, pero estoy muy feliz porque el maestro nos ha ayudado muchísimo. Y yo estoy agradecida que nos abrieran este espacio a mis compañeros y a mí. Mi pintura se llama Los Cuatro Jinetes en el Trauma, ya que no necesita un apocalipsis en la Tierra para no tener uno mismo. Y no necesitamos llegar a un final para saber si iremos al cielo o al infierno. Nosotros mismos con los traumas, con los problemas, nos podemos causar un caos. Pero es nuestro deber aprender a sobrellevar eso, aprender a vivir con ello. Y así poder vivir de una manera tranquila, aún con los problemas, ya que no podemos alcanzar ni regresar a la etapa en donde no teníamos problemas. Pero sí podemos aprender a vivir con ellos. El arte es para dar mensajes, para transmitir historias. Y espero que mi historia pueda ayudar a muchas personas. Este es mi objetivo. Rápidamente, los materiales que estás ocupando, ¿cómo son? ¿Cuáles son? Es óleo sobre tela y lienzo. Usé una paleta de colores de rojo contraste con verde y algunos grises con café. Son tonalidades muy cálidas, pero sus contrastes hacen algo muy bello en el óleo. ¿Cómo te ves dentro de 5 años siendo plástica? Espero poder que mis pinturas sigan transmitiendo muchos mensajes que puedan ayudar, porque ese es mi objetivo. No vine a dar un retrato, ni un fanart, ni nada de eso. Vine a transmitir mensajes para que puedan entrar en las personas y ayudarlos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Catherine Pérez, un gusto, y mi apodo es Kat. ¿De dónde vienes? Yo vengo de ahí por la vía Morelos, ahí de Catepec. Sí. Y platícanos un poco, ¿quién eres, qué haces y tu obra? Ok, bueno, yo soy Catherine, yo como tal soy psicóloga también, pero también soy artista. De hecho, creo que mis primeras pasiones en realidad fue ser artista y de ahí pues salieron como más ramas, ¿no? Mi obra, pues bueno, esta es la parte como femenina, o sea, es como esta parte de fantasía, de imaginación, pero también es esta parte como de la representación femenina, ¿no? Porque ya sea que tengan ropa encima, alguna tela, siempre estamos como estudiando la anatomía en todos los momentos, ¿no? Entonces, esto se llama feminidad fantasmal, ¿no? Porque realmente, pues, representa toda esta parte femenina, todo el cuerpo femenino, a pesar de que no tiene esa parte cosmética, esa parte del cabello quizá, pues es todo el cuerpo femenino en realidad, ¿no? ¿Y qué más quisiera que lo recuerden? Háblanos de la técnica, ¿qué es esta cuál son? ¿Qué materiales son y sobre qué son? Ok, perfecto. El material inicial es cartón gris, ajá, se empezó con colores y también, bueno, con esa parte del gis pastel, ¿vale? Con el gis pastel principalmente y pues básicamente fue como esas herramientas que ocupamos. ¿Tu nombre? Yo soy Lisa Martín. ¿De dónde vienes? Vengo de la ciudad y ahora estoy viviendo en Ecatepec. Háblanos un poquito de quién eres y de tu obra. ¿Hacia dónde vas y qué es lo que quieres? Bueno, yo soy una persona que apenas está descubriendo lo del arte. Hace apenas 4 años empecé con ello. Y lo que más quiero es llegar a ser una gran artista, llegar a estar en una galería y poder compartir todo mi arte con ustedes. Esta obra me inspiré en lo que es la oscuridad, en cómo puedes salir de un nudo tan profundo y cómo en toda oscuridad hay una luz. Háblanos también de la técnica y de los materiales y sobre dónde está. Bueno, está en el mar y está hecha con óleo. ¿Los colores que tú prefieres más? De estos colores me basé en todos los azules porque creí que estos demostraban la tristeza y dejando en claro los amarillos y blancos como la luminosidad o como la felicidad. ¿Cómo
te ves tú dentro de 5 años? ¿Cómo te concibes? ¿Cómo te visualizas en este camino o en otras partes? Bueno, quisiera estudiar la carrera de pintura plástica, artista plástica, y en 5 años preferí estar en galerías exponiendo obras con mis artistas favoritos, haciendo colaboraciones y por supuesto vendiendo obras. Es el tiempo de la casa. Pues muchas gracias, bienvenidos, sigan en lo suyo, yo sigo hablando como perico, ustedes sigan en lo suyo. ¿Sí? Pues como pueden ver, aquí están las obras de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. Gracias, gracias por estar aquí. Pueden tomarse fotos. ¿Tu nombre? Valeria. ¿Y de dónde eres? Soy del Estado de México, exactamente Catepec. ¿Y qué estamos haciendo aquí? A ver, platícanos. Bueno, esa es mi primera exposición oficial. Estoy presentando esta obra y me costó más o menos alrededor de un mes de más. La quise hacer debido a que creo que es importante que todo lo que nos gusta también lo podamos plasmar en otras situaciones que, no sé, a lo mejor cuando pintamos, quitamos la angustia, estamos a veces tan llenos de cosas en la mente que olvidamos que también lo que nos gusta nos puede ayudar a sobresalir en lo que sabemos que es el arte. Llevo bastante tiempo con el profesor, ya yo creo que van 3 años con él y siempre hemos hecho burla un poco sobre lo que a lo mejor hago, de que decía, es que es lo que te gusta, pero aún así hay gente que a lo mejor no le va a gustar y es otro que es válido, ¿no? A final de cuentas el arte es para cada uno, ante los ojos de cada uno es diferente. Y a mí me encanta mucho plasmar lo que es para mí escuchar música, los cantantes que me gusta realizar, porque de hecho es como lo que más me especializo. Me gusta que se vea que realmente el corazón con el que ellos también lo hacen, ¿no? A final de cuentas es eso, o sea, llenar, plasmar un poco de lo que a mí me llena el corazón, al igual que a la otra, a mucha más gente que también le puede gustar. Háblanos también de los materiales y de lo cómo lo hiciste, o sea, sobre qué materia, sobre qué fondo. Es tela, es un lienzo de tela que igual por atrás su estructura es de madera, obviamente está hecho de madera y la tela está hecha de distintos materiales para resistentes al óleo. Es óleo todo, absoluto es óleo. Sí. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años en este camino, exponiendo, vendiendo, no sé, a ver, platícanos? Actualmente ya he vendido varias obras, entonces ya he podido pues un poco mantenerme de ese trabajo distribuido, pero me gusta mucho más trabajar como independiente, no me gustaría trabajar, tal vez encerrarme en un estilo, pero sí trabajar en lo que me gusta. Creo que es importante eso, trabajar en lo que te gusta y plasmar lo que te gusta en tu trabajo. Creo que eso siempre va a llenar cualquier cosa, va a ser suficiente.
Felicidades y muchas gracias. Gracias. ¿Cómo tomaste la magia? ¿Tu nombre? Mi nombre es Aimea Ameyali. ¿De dónde vienes? Yo vengo del Estado de México. ¿Y qué hacemos aquí? Platícanos, porque esta exposición es muy especial. Cuna de Artistas tiene como título, y vaya, yo me estoy sorprendiendo mucho. Platícanos. Pues yo lo que quería hacer era exponer y darme a conocer, porque lo que quiero es ser un día una gran artista como la han sido Diego Rivera y Frida Kahlo en sus tiempos. Esta obra que tenemos aquí enfrente es tuya. Platícanos de ella, cómo la concibiste y vaya, estás respetando el estilo clásico. ¿Te gusta? Sí, realmente me gusta mucho lo que son los estilos renacentistas y lo que sería el surrealismo, es la parte que más me gusta. Y más que nada, esto ha sido una pintura que fue de una emperatriz hace unos siglos, pues, y se llamó Sisi. O ese era el apodo que se había conocido. Háblanos de los materiales, ¿qué ocupaste? ¿Cuáles usaste? ¿Tu paleta? Yo lo que ocupé en esto fue a óleo. Los colores que llegué a utilizar más fueron los que eran amarillos, verdes, azules, cafés y blancos, como se puede ver. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? Estás bien joven, pero bueno, al final de cuentas tienes que crecer y sabemos que con ello alcanzas la madurez plástica. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo me veo en 5 años? Pues yo creo que exponiendo, trato de avanzar lo más que pueda para poder ser una persona o una gran artista, porque es lo que yo me quiero dedicar. Con todo y los terribles dogmas de que te vas a morir de hambre. Sí me lo han dicho, sí me lo han dicho. ¿También con todo ello? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Durán, soy dibujante profesional de historietas, retratista, artista plástico y profesor de artes visuales. Pues estamos aquí en la casa Luis Espota, en este espacio tan importante, y pues bien agradecidos por darnos esta oportunidad de que mis alumnos se comiencen a dar a conocer con sus obras. Tenemos aquí bastantes técnicas, diferentes dimensiones, técnica al óleo. Sí, tenemos igual, tal vez es otro tema, igual prehispánico, también óleo sobre tela. Tenemos, podemos hacer desde dibujo, pintura, cualquier técnica, algo como más tradicional. Tenemos flores y esta también es una obra colectiva con mis compañeros de la universidad donde doy clases, donde se juntaron estas personitas, fueron 6 personitas y hicieron un colectivo para realizar esta obra. Tengo otra obra donde trabajamos nuestra especialidad es la figura humana, y como ven hay mucha figura de este lado, pero también se puede realizar cualquier tipo de arte abstracto, arte figurativo y algo como esto que también está padre con óleo y hoja de oro. Algo de lo que es el dibujo, un alumno pintó a una compañera, la entintó, algo de tinta china, algo más tradicional, con manguillo. Tenemos también grafito, y como ven, siempre la figura es importante. Creo que la figura es la que te predomina más en mis talleres, en mis cursos. Tenemos algo aprendiendo de los grandes maestros, igual figura. Aquí no hay figura, pero también está muy bien lo que es el paisaje. Tenemos una chica que va comenzando con nosotros, por eso es una de artistas. Tenemos aquí una representante de lo que es el arte aquí en México, una representante de todos nuestros mexicanos, sus colores muy llamativos porque es inmune al dolor. Sufrió mucho, tuvo mucho dolor, pero no fue sufrimiento, fue dolor, porque el dolor es no se puede controlar, y lo que es el sufrimiento sí se puede determinar cuánto tiempo nos queda. También tenemos aquí también lo que es la figura de tal vez más de época, una personita que dibujó a su tía cuando era niña, hizo una composición con algo de figura animal. Y igual, el arte comienza por el dibujo. Tenemos artistas que también dibujan mucho, y la mayoría, más bien todos todos mis alumnos dibujan y pintan. Ahí se ve una chica que va comenzando, pero tiene talento, le va a tratar un poquito más de trabajo, pero es cuna de artistas, va iniciando y va a mejorar bastante. Pues una chica que le gusta este tema,
y que es muy bien, muy bien aceptado por la juventud. Cuidado ahí, Mario. Tenemos igual lo que es el arte figurativo, igual con óleo, que se ve como si fuera otra técnica, pero es pintura al óleo. Tenemos algo también, pues, un poco más impresionista, en claroscuro, blanco y negro, también es óleo. Tenemos también, igual, sabemos que ya los animales son parte de nuestra familia, también están en su retrato de una, un integrante de la familia de mi alumno. Tenemos también lo que es el arte expresivo y lo que pueden ustedes como observar aquí. Tenemos otros temas, tal vez un poquito atrasado, pero igual podemos hacer pues lo que son las catrinas, que son típicas de aquí de nuestro país. Pues me da mucho gusto tener aquí a todos mis alumnos, porque pues es muy importante lo que ellos hacen, lo que ellos están aprendiendo. Pueden dibujar cualquier tema y se les ocurre cualquier cosa. Eso es el arte. Sí, mi chica que va comenzando, y esta obra concursó para Oaxaca. Mi alumno es de Oaxaca, entonces hizo algo para concursar para la de la GEXA el año pasado. Entonces, pues aquí muy contento, sí, pues mostrándoles todo lo que pueden hacer los chicos. Anímense, todos tenemos de artistas, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Hagan arte, exprésense como ustedes puedan. Maestro, ¿qué es lo que ven sus alumnos? ¿Qué es lo que busca en ellos? Porque vaya, yo veo que es un maestro muy comprometido, y lo que me han dicho sus alumnos son cosas maravillosas de usted, pero ¿cómo le hace? O sea, dice este sí, este no, este acá, este allá. ¿Cómo practica esto de la enseñanza? No, yo creo que todos tienen un potencial. Todos tienen un potencial, y yo no le digo no a nadie. Yo no selecciono este sí, este no. Yo trato de ver y trabajar con su personalidad de cada alumno para poder explotar, porque todos tienen su tiempo y para hacer el arte. Por eso a mí me interesa mucho conocer parte de su personalidad para saber por dónde irme, congeniar con él y pues explotar por ese lado todo lo que tienen como artista. Por eso tengo alumnos de diferentes personalidades, diferentes edades, y hasta tengo alumnos que son profesionistas en otros temas, sí, pero les encanta el arte, y afortunadamente soy muy bendecido en esa parte de que puedo congeniar con ellos para que ellos puedan realizar, hacer arte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alegra Pérez Núñez. ¿De dónde vienes? De acá, de la Ciudad de México. Híjoles, esta exposición me está llamando mucho la atención, porque todos son jóvenes artistas que están atreviéndose a exponer lo que hacen. Platícanos tu obra y cómo has llegado a este punto. Pues bueno, mi obra tiene un nombre como que un poquito en broma, se llama Este no va para el centro, y pues prácticamente quise pues presentar un poquito de la cotidianidad de la Ciudad de México con lo que son pues los ajolotes, ¿no? Un animalito muy endémico de por acá. Pues son como cosas que pues cualquiera puede encontrarse cotidianamente si se sube al transporte público de por aquí. En ese momento lo que yo veo es que tú juegas con los colores, juegas con la imaginación, juegas con la intuición y juegas con este animalito que es mucho, muy, muy conocido, y sobre todo aquí en Xochimilco, no se diga, es el lugar de origen. Sí. Platícanos, ¿así eres tú? Así con esa forma, con esa desfachatez, con esas ganas de dibujar lo que se te antoje, lo que te guste, o este fue una imposición del maestro, a ver. Pues esto pues es bastante mi estilo de, bueno, colores chillones, resaltar mucho esas escenas que te quedas en la cabeza después de salir a la calle. Entonces pues siempre intento jugar un poco con estos colores. De hecho, la obra presenta los tres tipos de ajolotes endémicos que son de aquí de Xochimilco, que es el ajolote albino, el dorado y se me olvidó el nombre del oscurito, pero también es de por acá. Eso. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? A ver, platícanos esa parte, porque a lo mejor ahorita eres un volcán de emociones, pero si lo piensas un poquito, ¿cómo te verías dentro de 5? Pues espero yo presentando ya mis obras propias, probablemente ya pues con la posibilidad de poder vivir del arte y de los dibujitos. Perfecto, y mira, acá tenemos otra vez
Sí, es fácil de reconocer. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Atsiri Alejandra Garduño González. ¿De dónde venimos? Del Estado de México. ¿Y qué hacemos aquí en este lugar tan emblemático, lleno de arte y bueno, de juventud, porque todos están muy jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? Sí, justamente estamos presentando la exposición de Cuna de Artistas con el profesor Durán. Justamente pues creo que soy un claro ejemplo de ello. Esta es mi primera obra, es la primera obra que pinto. Es técnica sobre óleo. Pues muchísimas gracias. Pues platícanos un poquito de la obra. Como ven, tenemos obras aquí. Me inspiré mucho en una mujer, soy amante de las polillas, de las mariposas y demás, porque me gusta mucho su libertad. Está posando sobre una persona pues antigua, como del estilo antiguo. Y creo que esta combinación de libertad y demás me gustó mucho. En eso está inspirado mi obra. Los materiales, platícanos, óleo sobre tela de 25 centímetros por 30, las dimensiones son muy, muy pequeñas, pero pues es porque es la primera que voy a probar. Yo creo que si gustan, platícanos un poquito. Podemos ya salir. Estando en esta área de la plástica, aquí a disfrutar de las obras. Ya el arte es una forma de, aparte de expresión, es un medio muy bien pagado. En muchos lugares no es tanto, pero creo que en México si tenemos un país muy multicultural, que el arte es parte de nuestra esencia. Entonces creo que es parte de uno, y morirse de hambre por el arte no es una realidad. Creo que si te apasiona algo en cualquier área en la que estés, es posible, es posible que logres cualquier cosa. Así es, muchas gracias, Eduardo. Felicidades. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Roberto Pérez Velázquez. ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México, de por la Villa. Por la Villa. Oye, me sorprende, y mis amigos que están viendo van a ver este video, de lo que haces y de lo que logras en un formato, amigos, enorme, grande. Ahí está. Platícanos un poco de quién eres, qué haces y cómo llegas a este punto de exponer una obra de grandes dimensiones. Bueno, pues en sí, yo buscaba a alguien que me ayudara en sí a aprender a pintar y a dibujar bien, porque yo había ido a muchas escuelas y no enseñan realmente. El profesor Rogelio fue el que me motivó mucho, me dio para arriba y no me dejó en ningún momento caer. Ahora sí que esta obra está hecha en memoria de mamá, que hace un mes falleció, por desgracia. Ahora sí que el cáncer le ganó, pero es en memoria de ella, y pues dije, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer en grande. Y es lo que decidí hacer. Dije, no quiero una pintura así pequeña, porque si no me gusta. Quiero que me cueste trabajo y quiero que sea grande, que todos lo puedan ver, y que la pintura pueda relucir también por sí mismo. Háblanos de los materiales con los que ocupaste. ¿Qué ocupaste en esta obra y cuánto te tardaste? Porque no podía ser una sentada. No, la verdad, todo está hecho en óleo, con pinturas Wilson. Uh-huh. Y la verdad me tardé un año por los problemas que tuve con mamá y todo eso. Me tardé un añito, si no, yo creo que en unos 3-4 meses la acabo. Pero pues pude acabarla, y ahorita estoy trabajando en otro, que es el Mitlán, Mitlaticuti, que es el mundo de los muertos. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Josly Karime Martínez.
¿De dónde vienes? De Catepec de Morelos. Y vaya, en esta ocasión es una reunión de jóvenes artistas, le dice bien el maestro, que es la esperanza de que él tiene para crear más artistas al mundo. ¿Y tú cómo te sientes? Pues la verdad, muy emocionada. Esta es mi primera exposición, lo cual significa mucho para mí. Afortunadamente el profesor, como bien dice, le puso un nombre muy ad hoc, es Cuna de Artistas. El profesor nos ha ido moldeando y ha respetado cada una de nuestras ideas, a pesar de que las técnicas de todos mis compañeros es diferente, así como los sentimientos que quieren dar a relucir. Y pues la verdad, muy, muy llena de felicidad. Háblanos de tu obra, ¿cómo está constituida, la posición que tienes, la idea y por qué esta? Ok. Pues, bueno, básicamente, como se puede ver, es un elefante. Quise respetar mucho la paleta de colores morada porque psicológicamente el morado es un color que lleva a la creatividad. Ciertamente la oportunidad, sino quise que fuera tan realista, un poco más de caricatura para dar a representar esa imaginación de lo que puedes llegar. El elefante para mí representa muchas cosas, entre ellas un animal muy fuerte y muy simbólico espiritualmente. Desde niña siempre he tenido una fascinación por ellos y poder plasmarlo de tal forma me da un sentimiento de relajación. No me traes, ¿cómo son la paleta que usaste? Ya hablas un poco de los colores, pero óleos, acuarelas, ¿qué son? Todo es totalmente óleo, si bien me gusta mucho la técnica de acuarela, yo soy 100% acuarela. Cuando llegué con el profesor fue aventurarme totalmente al óleo, o sea, yo en mi vida había trabajado con un material tan diferente a lo que yo estoy acostumbrada, sin embargo quise agregar algo de ello y es por eso que están estas partes como escurridas y simplemente fue usar el óleo con más linaza para darle ese toque, sin que pierda la profundidad con los brochazos de pintura, vaya. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? ¿Cómo te visualizas? Ahorita estás llena de emociones, tranquila. ¿Cómo te ves hacia aquel futuro? Si bien me veo pintando para mí, porque ciertamente lo he encontrado como un lugar de calma, pintar se volvió mi lugar seguro. Me veo haciendo muchas obras y me veo pintando algo que a los demás le genera una emoción. La emoción de calma que me genera a mí. Y ese trato de calidez, que es un abrazo que tal vez no puede sentir, pero estando solo, haciéndolo, todo llega. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, ¿usted? ¿Tu nombre? Valentina Morales Bustamante. Oye, estamos en un lugar que dicen por ahí que ha sido pisado por gente muy importante, muy interesante, desde Diego Rivera. Y otros más, y ahora están exponiendo un montón de chavos que como tema se llama Cuna de Artistas. ¿Es cierto esto? Platícanos, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Cómo te consideras un artista? Y después nos hablas de tu obra. Sí, bueno, sí, es muy cierto lo que usted dice. Como bien lo dijo, esta es una exposición llamada Cuna de Artistas. Y pues, bueno, pues para mí es mucha emoción, un honor, de verdad, estar aquí exponiendo una de mis pinturas, porque tengo dos, y pues es un honor, de verdad, exponer en un lugar donde gente muy importante ha pisado, pues, este centro. Y yo llegué a exponer aquí porque, bueno, quería buscar nuevas formas de interpretar pinturas o técnicas de dibujo. Quería avanzar más en cuanto a ser artista y no quedarme como en lo que ya sabía. Y pues básicamente mi pintura se trata, esta la dibujé para mi mamá, creo que representa, bueno, el amor hacia un hijo, una mamá, un papá que tiene el amor hacia su hijo. Esta técnica pues fue al óleo. Y pues la verdad sí me costó mucho, pero creo que me quedó muy bien, entonces sí, muy bueno. Es una obra muy representativa, como bien dices, es una concepción de lo que tú podrías llamar la maternidad y los hijos, y en este caso felicidades por eso. Platícanos un poco, ¿qué
¿qué es lo que piensas tú hacer dentro de 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Porque ahorita pues estamos en la sensación, en las emociones, en el qué bonito, en todo mundo. Pero dentro de 5 años, ¿cómo te ves? Siendo una chica muy exitosa, honestamente me gustaría concluir mis estudios, pero tal vez tomar la pintura como un hobby o como una segunda entrada de dinero. Entonces, pues sí, aparte, pues la pintura, lo que es dibujar y el arte, me hace que me sienta muy bien, me relaja y me establece en cuanto a mis emociones. Y pues en 5 años yo creo que sí, una chica muy exitosa, bueno, estando bien establemente y todo eso, pues creo que me irá muy bien en 5 años. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cristian Luna Granados. Soy un artista, me dedico a trabajar tanto en digital como en tradicional. Y mi especialidad es el acrílico. Me encanta mucho esta técnica. ¿Te ves muy seguro de lo que haces? Platícanos, ¿cómo llegas a este punto? ¿Cómo llegas a este momento y declararte así? Soy un artista. Bueno, más que nada creo que encontré mi vocación con ayuda de mi profesor, al cual le tengo mucho aprecio, Rogelio Durán. Gracias a él descubrí que el arte, que lo que podía hacer, a pesar de que yo en un principio no me consideraba como tal con talento, me encantaba dibujar, pintar, y a lo largo de estos últimos años he perfeccionado mi técnica y actualmente creo que tengo un nivel bastante avanzado, lo suficiente para estar seguro de lo que hago y lo que puedo lograr. Esta es una de las últimas obras que realicé para esta exposición. Es con una temática futurista, estilo cyberpunk, y le puse colores muy fríos que transmiten esa sensación como de desolación, tristeza, algo así por el estilo. Y me encanta dibujar detalles en acrílico, es lo que más me gusta. Comentas que también eres digital, esta otra parte, platícanos esa parte porque es una innovación, podríamos decir, o es la continuación de una tecnología puesta al arte y a la creación de un artista. De hecho sí, considero, bueno, en primer lugar, la técnica digital, más bien lo veo como un medio, es un medio diferente, como lo es el lienzo, lo es el tradicional. Es un medio en el que podemos expresar nuestras obras a través de las pantallas, a través de los medios digitales, y la verdad es una técnica que para práctica y para algunas personas puede resultar muy cómoda por todas las facilidades que te ofrece la tecnología. Es una técnica que puedes corregir, hay un margen de error un poco más elevado, y también puede llegar un poco a más partes de, por ejemplo, se puede ver en pantallas, en algunas exposiciones digitales, NFTs, y pues lo he estado practicando con el tiempo, pero aún así nunca dejo de lado lo tradicional porque es lo que me vio nacer a mí como artista. Roberto, muchas gracias, de verdad, impresionante, gracias. Gracias a usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es José Armando Morales Báez.
pero generalmente firmo como José Báez, inclusive mis trabajos en rúbrica los pueden ver como Armando Morales. Perfecto. ¿De dónde vienes? Yo vengo pues del Estado de México, más específico de Tecámac. Así es. Vaya, me da mucho gusto que estemos de allá acá de este lado. Sí, viajesote, ¿eh? Sí, no, sí, de veras que sí. Y ahora, platícanos de tu obra. ¿Cómo llegas aquí? O sea, ¿cómo conoces al maestro? ¿Cómo te involucras? ¿Y cómo hasta finalmente llegas a presentar tres obras aquí, verdad? Así es. Pero justo, uy, no, de conocer al maestro es una historiota. Pero vamos a ponerlo en que lo conocí, pues desde que estaba yo como en la pubertad, en la secundaria. Sí, sí. Y ahorita yo justo ya pues terminé, ¿no?, la carrera. Entonces imagínense toda esa historia. Pero realmente ya algo más profesional, o sea, para mí fue recientemente, o sea, cuando estuve estudiando la licenciatura. ¿Cómo llego yo a esta obra? Bueno, pues sobre todo por las ganas de aprender, ¿no? Inclusive, aunque uno, porque esto originalmente es de Joaquín Sorolla, ¿qué piensa uno? O sea, que no se quede solo en el aprendizaje, sino más bien vamos a la parte de devorar el conocimiento. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué actúan las luces, los colores de cierta manera? ¿Por qué lo quiso hacer este artista de tal forma? Entonces uno ya iba aprendiendo y el conocimiento además va con una parte como apolínea, dionisíaca, ¿no? Lo teórico, lo más salvaje, se juntan pues para complementar entre sí y así aprender un poco, como que acercarse más al aprendizaje artístico, al menos eso es en mi opinión. Perfecto. Ahora bien, hablemos de esta obra. Ya nos hablaste de que es un homenaje o es un reconocimiento a este gran artista, Joaquín Sorolla. Pero ahora hablemos de cómo lo hiciste, cómo llegaste. Ah, bueno. Esta historia pues es un poco curiosa. Porque si se fijan bien, todas se ven como con mayor profundidad. O el lienzo, por ejemplo, este es plano. Lo que sucede es que yo me compré un cuadernito que justo es especial para óleo, gouache y demás técnicas húmedas. Y yo pues quería aprender. Entonces pues me metí ahí. Iba viendo los colores. Y yo pues llegar a esta obra pues fue eso. O sea, la experimentación, las ganas de aprender. Pero sí es curioso esa parte de que de hecho esta no es sobre un lienzo, sino es sobre papel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Soy Mario Gutiérrez. ¿De dónde vienes? De Catepec, en el estado. ¿Qué haces aquí en esta ocasión donde están exponiendo un montón de jóvenes, unos por primera vez, otros ya tienen tiempecito? Y bueno, platícanos un poquito de ti. Hola, pues soy Mario, soy un artista que apenas está empezando, lo considero como mi debut. En esta ocasión les traigo esta que es mi obra. Realmente está inspirada en lo que vendría siendo los orígenes de Disney y en celebración por sus 100 años y en el tema de la animación también. ¿Te gusta mucho esta técnica? ¿Te gustan mucho estos temas? Claro que sí, esta técnica es lápices de color. En lo personal considero que es la que mejor domino, por eso decidí aventarme a hacer esta obra, en la que particularmente destacan sus tonos y sus colores. Considero que son muy llamativos a la vista. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Mi meta en la vida realmente es, estoy estudiando ahorita la carrera de animación. Esto solamente vendría siendo un pequeño paso para lo que es mi meta, a lo mejor ser un gran artista, ser un gran animador, y pues considero que ahorita es un gran paso. ¿Cómo consideras esta enseñanza que te ha dado el maestro Rogelio? Y vaya, ¿cómo los trata? ¿Cómo es con ustedes? Pues personalmente considero al profesor Rogelio como una gran clave en mi formación como artista. Realmente su enseñanza y su tutoría me ha servido mucho para mi crecimiento. Lo veo casi todas las semanas, entonces creo que sus enseñanzas han aportado mucho para mí y me han permitido crecer. Perfecto, pues felicidades. No, muchas gracias. Muchas gracias, porque a usted. El exponerse es eso, exponerse a la crítica por la admiración de los demás. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mucho gusto. ¿Tu Víctor nombre? Sánchez. Víctor Sánchez, mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo vengo del Estado de México, en Ecatepec. Perfecto. Oye, estábamos viendo con el maestro Rogelio esta obra y le comentaba que una de las cosas que me gustan es la diversidad de temas, de materiales y de propuestas.
¿Te gusta esto? ¿Y cómo denominas? ¿Cómo se llama? Pues la verdad es que es como dices, la ventaja que tiene el maestro Durán es que conforme tú tienes una idea, él se acopla a lo que te digas, a tu idea, a lo que surja de ti. En mi caso, pues yo le dije desde un principio, me gustaría hacer un amanecer, pero pues como el arte no surge tal como lo planeaste, pues primero empecé a hacer mi amanecer, luego dije, pues a lo mejor lo puedo cuadricular, y con ayuda de una compañera, la verdad es que me inspiré para hacer el pastado, y ahorita fue surgiendo. Es lo que te comento, el profesor es muy, muy bueno y te guía muy bien. ¿Estás usando materiales como oro? Es hoja de oro. ¿Hoja de oro? Y óleo. Nada más, hoja de ¿cuánto oro. ¿Cuánto tiempo te tardaste para conseguir esta visión que tenemos ahora enfrente de nosotros? Me tardé aproximadamente un mes, mes y medio. Como te comento desde el principio, la idea fue cambiando muchísimo. Fue hacer la cuadrícula. La verdad es que todo está muy planeado. Tanto para que no haya tanto azul de un lado, tanto amarillo del otro. Pues hubo que hacer varias pruebas. Hice tres pruebas en las que tanto algún cubo dentro, un cubo fuera, el orden en el que iban, me tardé más o menos un mes y medio, dos. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años en este camino? ¿Piensas que vas a seguir, que vas a dejar, que es un hobby? ¿Qué es para ti dentro de 5 años estar? A la vez que me gustaría ver mucho más elaborado mi trabajo, sí me gustaría seguir siendo artista, y la verdad es que me siento muy bien con el nivel en el que voy. Y en 5 años la verdad es que sí me considero que estaré en un lugar mejor. Y Alberto, felicidades y muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, Marita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando de este día tan importante. ¿Tu nombre? Muñoz Espinosa Isabel. Así es, y bueno, en esta ocasión, como bien dices, es especial porque están exponiendo un cúmulo de nuevos artistas. Unos están haciendo su debut, otros ya tienen un tiempecito. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo, en qué área te encuentras? Sí, como hace un año a pintar, y pues me ha estado apoyando bastante el profesor y he estado aprendiendo mucho, y pues sí, es como un inicio. De hecho, esta fue mi primera pintura que tuve con el profesor, y tengo otras más que también están aquí exponiéndose, entonces... Perfecto. Háblanos un poquito de esta obra, de esta primera obra que dices que tienes, y cómo llegas a este punto, cómo llegas a exponer hasta acá. Pues una vez estuve pues buscando desde hace mucho clases de pintura y encontré al profesor Durán, y pues me inscribí a su clase y decidí pues primeramente hacer un violín porque es uno de los instrumentos que me gustan mucho. Tengo familiares que lo tocan y es muy bonito, y pues decidí hacerlo de este instrumento, que es algo que me gusta y me llama la atención. ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años en este mundo de la plástica? ¿Vas a proseguir? ¿Te vas a retirar? ¿Es un hobby? ¿Hasta dónde llegues? ¿Qué sucede? Sí, me veo más adelante haciendo más pinturas. De hecho, estoy todavía ahí con algunas obras que quiero hacer. Igual, me encanta la poesía y necesito conectarlas junto con el arte plástica. Entonces, es algo que me gusta y que quiero seguir haciendo, pues, bastante tiempo. Alberto, bueno, pues felicidades, y en verdad nos da mucho gusto que te hayas atrevido y que estés atreviéndote a exponerte, porque realmente es como dice la palabra, te expones a que la crítica, te expones al murmullo, bueno o malo, pero sobre todo a dar lo que sientes en cada pincelada. Muchas gracias. Gracias. Y no podía faltar la mano del maestro como una especie de yo también me lucro, yo también me expongo, yo también soy parte de esta fiesta. Y bueno, maestro, háblanos de su obra que a todo el mundo impresionó, desde el tema hasta la modelo. Claro, claro que sí. Pues yo casi siempre doy mi espacio a los alumnos que quieren participar. De repente ya no hay espacios, quieren y yo los dejo. Pero en esta ocasión sí me pidieron muchos alumnos: maestro, ya exponga algo de usted, o exponga más
más de usted. Y pues para mí es un gusto hacer a nuestra representante mujer mexicana, una gran artista, pues nuestra queridísima Frida Kahlo, que para mí fue muy inmune al dolor. El dolor, pues todos tenemos que pasar por eso, pero sí podemos decidir. El sufrimiento para mí es una decisión. Y esta mujer tan grandiosa decidió no sufrir. A pesar de que tenía dolor, no tenía sufrimiento. Por eso la pongo en colores, un poco sombríos, con algo de luz, que ella siempre tenía luz, aunque estaba sobre algo sombrío. Siempre lo característico de ella, las flores, que le daban mucho interés en aspectos positivos. Por aquí algo de un hijo que no pudo tener, y los colores, donde ella siempre vio el mundo de una forma diferente. Creo que ella es una gran persona, aparte como artista fue una gran persona que pasó por muchas cosas muy difíciles y que no la tiraron, cuando le quitaron la pierna, le amputan una pierna, y que dijo: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Entonces para mí es un gran ejemplo esta personita, y yo la admiro mucho. Bueno, y además en una pose que pues que no sabemos si realmente alguna vez se posó de esta forma, pero ahí está el fuego erótico y psicodélico. Maestro, ¿qué nos habla de esto? Claro que sí, esta imagen, si tiene autor, pues me gustaría contactarlo. La encontré en internet, esta imagen, en un desnudo de Frida Kahlo. No estaba así, yo la moví un poquito, la modifiqué un poquito a mi expresión, pero sí, no sabemos en realidad, como dices, Mario, no sabemos que fuera ella realmente, si ella posó así. Pero yo soy artista especialista en la figura, y yo me especializo precisamente en el desnudo. Hago mucho desnudo y me da mucho gusto capturar el tiempo, capturar la edad, porque de repente la gente va creciendo y ya no es como estaba unos años antes. Por eso me fascina mucho el desnudo. Tengo muchísimas modelos, y mi próxima exposición va a ser precisamente con modelos reales, gente que no es modelo. Son personas reales que se dedican tal vez al hogar, se dedican a trabajar o a lo que hagan. Yo las quiero capturar para inmortalizarlas y que queden siempre por ahí. Y pues en realidad, pues no sabemos si en realidad sea Frida Kahlo, pero sí es una imagen donde sale que es Frida Kahlo. Por eso a mí me gustó y yo la tomé, porque también va conmigo, va con mi trabajo que yo hago. Muchas gracias, en verdad. Y un agasajo visual, además de pictórico. Muchas gracias. Claro que sí.